Ante todo, debo agradecer al comité organizador de este evento divisional el haberme invitado para presentar a ustedes un aspecto que creo que fue muy importante dentro de las inquietudes que se tenían al momento de la fundación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, como la cuarta área del conocimiento en esta universidad. A mi parecer, el punto clave estuvo en la propuesta de organizar la universidad a través de divisiones que respondieran a las áreas generales del conocimiento humano, en que pueden estar distintas disciplinas, como las ciencias básicas e ingenierías, las ciencias sociales y humanidades y las ciencias biológicas y de la salud, así como la organización por departamentos que permitió abordar los principales aspectos de cada disciplina o carrera. Como una primera opción, se pensó incluir la carrera de arquitectura dentro de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, pero cuando el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, rector general de la universidad, habló con el arquitecto Martín L. Gutiérrez, este elaboró una propuesta muy amplia en la que estaban incluidas las licenciaturas de Diseño Industrial y de Diseño de la Comunicación Gráfica, y propuso la creación de la cuarta área del conocimiento con el nombre de División de Ciencias y Artes para el Diseño. Por otra parte, ante el crecimiento desmedido de la población, desde 1947 se realizaron diversos esfuerzos para solucionar las demandas de vivienda de la clase trabajadora a través de diversas instituciones públicas, y de esta manera fue que se construyeron diversas unidades habitacionales con la participación de muchos arquitectos. Algo que fue muy importante para el desarrollo de la docencia y la práctica profesional fue el haber concebido la diferencia entre diseño y proyecto, pues hasta esa época en muchas partes se consideraban sinónimos. De esta manera, nuestra división planteó que el proyecto era una parte del diseño, concepto que se definió como un proceso, es decir, una serie de pasos o etapas de estudio, análisis y propuestas cuyo resultado final sería un proyecto, pero no un proyecto cualquiera, surgido de la caja negra del diseñador, sino que el que respondiera por una parte a las expectativas de los futuros usuarios del mismo y además respetara las características del sitio, es decir, el ámbito circundante, estudiado y analizado desde los puntos de vista físico y cultural. El modelo general del proceso de diseño señala que el diseñador deberá dar respuesta a efecto de llegar a proponer un proyecto y poder proceder a su realización, a modo de repaso para los más antiguos y modo de aprendizaje para los más nuevos. Los pasos de dicho modelo son los siguientes: el caso de diseño, el problema, las hipótesis alternativas, el proyecto, la realización y además podríamos agregar la evaluación. Esta es propiamente la talacha a la que hay que meterse porque no nos queda otra. Las áreas de diseño van enfocadas hacia el usuario, a resolver sus necesidades, y entonces desde ese aspecto hay que hacer mucha investigación. El usuario es fundamental. Esta metodología es aplicable tanto para la arquitectura como para el diseño industrial y el diseño de la comunicación gráfica, pues en estas tres áreas de conocimiento se deben resolver las necesidades particulares de usuarios específicos, a los que es preciso conocer para lograr dar solución a dichas necesidades. En el planteamiento del caso de diseño, hay una serie de preguntas a las cuales se deberá dar respuesta para ir aclarando ciertas características que deberán tomarse en cuenta, las que en términos generales son las siguientes: ¿qué? ¿Para quién? ¿Dónde? El qué. Se refiere a cuál es el caso de diseño. Puede tratarse de una casa habitación, de una escuela, un hospital, un edificio de oficinas, una fábrica, un fraccionamiento, una ciudad, etc. Este punto es importante porque cada tema de diseño tiene espacios con características diferentes y habrá que tener muy claro cuáles se tendrán que considerar. ¿Para quién? Hasta donde yo recuerdo, se hablaba del promotor o, en su caso, del cliente. Pero hasta la fundación de esta universidad oí hablar del usuario. Ya en su teoría de la arquitectura, el arquitecto José Villagrán García hablaba del hombre y sus cosas. Pero el fin último de la arquitectura es el hombre, el promotor o el usuario de la obra que se le solicita al arquitecto. Aquí entra en juego un aspecto de orden social, digamos individual, pero además social, pues debe dar respuesta al lugar y al momento en que se realiza.
Pero en este momento no hablaremos del usuario, sino del lugar en que éste se encuentra, considerado como un sitio físico, pero al que el hombre, al ser gregario por naturaleza, de muchas maneras modifica. Este conjunto de circunstancias es lo que se conoce como cultura humana. Un aspecto que en gran medida se había olvidado en las entonces pocas escuelas de arquitectura en este país fue la responsabilidad social que el arquitecto debe mantener para con su comunidad o la comunidad para la que diseña. La enseñanza y por tanto la práctica profesional se habían desvinculado de la realidad circundante en una proporción muy importante de estudiantes y profesionales de la arquitectura, y lo más significativo para ellos eran los aspectos técnicos. Pero sí habían algunas excepciones, como el arquitecto Alberto T. Aray, al escribir La raíz humana de la distribución arquitectónica, y el arquitecto Enrique Yáñez y el arquitecto Enrique Guerrero, quienes realizaron estudios y proyectos de vivienda popular, tanto en el medio rural, en la cuenca del Papaloapan, como en el medio urbano, viviendas para obreros. También se hicieron una serie de aportaciones para resolver el problema del crecimiento de la población a través de varias unidades habitacionales: la unidad habitacional Santa Fe en 1957, la unidad habitacional El Rosario en 72, la unidad habitacional Infonavit Rosario Iztacalco en 1975, Centro Urbano Presidente Alemán en 1947, Unidad Habitacional Santa Fe del IMSS en 1957, el Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco en 1964. Pero hay otro factor que definitivamente afectará las características del diseño y que desde la Fundación de CIAD en 1974 se identificó como el medio ambiente, o sea, el entorno. Aquí aparece la tercera pregunta fundamental: ¿dónde? Aquí quiero hacer una digresión y para manifestar ante ustedes que el arquitecto Giannini había sido compañero mío desde la preparatoria en San Ildefonso en 1948. Ya es tiempo A. Después fuimos compañeros en San Carlos y pues bueno. Y hubo una... teníamos pláticas y todo eso porque hacíamos los problemas y todo eso, juntos y todo, y llegó un momento en que me propuso que yo diera clase, que decir, que me metiera como ayudante del ingeniero Correa, que daba estática. Pero en ese entonces yo ya estaba casado y tenía yo que llevar los frijoles a la casa. Entonces le dije, no puedo, porque ahí no había plazas, no había nada, eran realmente ad libitum, las asesorías y las ayudantías, ¿no? Cuando Martín Gutiérrez invitó a Humberto Giannini, él me invitó a mí, me dijo que viniera yo a hablar con él, pero no pude, porque Martín estaba metidísimo en todas las cosas de organización y todo eso, me recibió Jaime Lezama, y después de dos entrevistas me propuso que si quería yo integrarme al grupo de los docentes. De inmediato dije que sí, y me dijo, ya estás dentro, y entonces tuve que renunciar a un puesto que tenía yo en la Secretaría de Patrimonio Nacional y me vine para acá. Recuerdo que las primeras experiencias aquí en la universidad fueron en el ahora Parque Tezozómoc. Ahí estaban las oficinas, y el 11 de noviembre de 1974 fue la inauguración de cursos, un día especialmente frío. Frío, pero con ganas, ¿no? Y yo me recuerdo que temblaba, pero no sabía yo si temblaba más por el frío o por el miedo de enfrentarme a un grupo de alumnos. Finalmente, los edificios que forman la Plaza Roja no estaban terminados. Estaban todavía
con agua en, la, en las losas para curar el concreto, y no había ventanas, no había puertas, y estaban escurriendo las losas en todos los salones, así que teníamos que tener los pocos resfriadores que había, acomodarlos de tal manera que no le cayera el agua, ¿no? El agua gris, como se llama. Entonces, bueno, fue una experiencia muy, muy grata para mí, muy, muy especial. Me tocó participar con Jorge Sánchez de Antuñano y Paco Santos en el primer trimestre de y así fuimos subiendo con los estudiantes durante varios trimestres. Entonces, la pregunta ¿dónde? Se refiere al lugar o el sitio en el que se pretende realizar el diseño. Aquí se deberán realizar estudios especiales de dos clases. Primero, se tendrá que saber si será en el campo o en una ciudad, pues en ambos casos hay necesidades distintas, no solo en cuanto a servicios, sino respecto a actividades, abasto, etc. Pero también será necesario conocer a fondo las características del clima del sitio, pues el conjunto de los factores climáticos dará la pauta para prever ciertas características del propio diseño a efecto de contrarrestar las condiciones desfavorables del clima. Por lo que respecta al terreno, se deberán conocer sus dimensiones, topografía, accesos, límites y orientación. Al estudio y análisis del entorno físico, desde la fundación se le dio una gran importancia y se vio desde el punto de vista natural y artificial, pero en el primer caso se propuso estudiar los factores bióticos y los abióticos, pues ambos aportan al entorno recursos y materiales que pueden intervenir en el diseño y pueden orientar al diseñador para que utilice determinadas materias primas en su diseño. En el caso del entorno artificial, no solo indica si hay materiales adecuados, sino también se deberán tomar en cuenta las construcciones aledañas para que el nuevo diseño se integre al paisaje o al entorno construido y además respete las disposiciones reglamentarias respectivas. Aquí entra en juego el hombre colectivo, quien en un medio ambiente natural se puede decir que ha construido o desarrollado un medio que contiene muchos aspectos que rigen o norman su modo de vida y sus relaciones con los demás. Aquí están incluidos los espacios, los utensilios, las manifestaciones gráficas, sino también las legislaciones, las costumbres, los modos de convivencia entre comunidades, en una palabra, la cultura, que es distinta en los diferentes espacios geográficos y temporales, provocando la idiosincrasia de cada grupo social. Esto es lo que podemos identificar como los ámbitos culturales. Desde la Fundación de SIADE en 1974 se consideró que era muy importante que se integrara a los planes curriculares de las carreras este conocimiento, pues se aspiraba a que los egresados de las carreras de diseño fueran profesionales comprometidos con la sociedad, por lo cual se determinaron los siguientes ámbitos que se propuso integrar en los distintos niveles de estudio. En 1975 se incorporó en los programas académicos y específicamente en el segundo trimestre el estudio de algunas plazas de Azcapotzalco con la participación de los alumnos de las tres carreras de diseño. Y a través de la observación y con la elaboración de encuestas se procedió al estudio, análisis y propuestas o proyectos con la intención de mejorar las condiciones prevalecientes en dichas plazas. Posteriormente se incorporaron los siguientes eslabones: cuarto trimestre, ámbito cotidiano del alumno; quinto trimestre, ámbito de cultura tradicional; sexto trimestre, ámbito de cultura en transición; séptimo trimestre, ámbito de cultura industrial; y octavo y noveno trimestre, ámbito de cultura popular. A finales de 1977 se preparó un primer curso de posgrado a nivel de curso de actualización, fundamentado en el modelo general del proceso de diseño, con el nombre de Diseño del Ámbito Comunitario, y que se desarrolló de febrero a abril de 1978. Este curso se pensó como propedéutico de una maestría del mismo nombre que nunca se desarrolló. Una muestra del pensamiento de los profesores de aquella época fue el libro en el que intervinieron varios académicos y que se denominó Contra un Diseño Dependiente, cuyo título es la muestra de que se deseaba que esta universidad y en general y SIAD en particular se distinguiera por su enfoque eminentemente social en el más amplio sentido de la palabra.
A este respecto, a raíz del sismo de 1985 que devastó importantes zonas de la Ciudad de México, algunos profesores realizaron con sus alumnos unos ejercicios con propuestas de diseño que tengo entendido se realizaron en terrenos que habían sufrido el desplome de las casas que albergaban. Ahí intervino Terio Cejo. Asimismo, tiempo después, otro profesor, León, de nuestra división, también se involucró con grupos sociales de bajos recursos y también logró que sus alumnos realizaran proyectos que tuvieron la fortuna de poder solucionar las necesidades de vivienda de varios grupos sociales. Ahora bien, yo preguntaría si se ha seguido con esta primera propuesta o ya no se tiene la inquietud de mantenerla. Y los ejercicios de diseño o proyectos se abordan como si no tuvieran un sustento en los ámbitos culturales de nuestra realidad. ¿Se está preparando una plataforma de egresados en el campo del diseño que podría no corresponder a ninguna cultura en particular? ¿Esta postura sería la más adecuada para los diseñadores que van a trabajar en nuestro país? Esto sería como adoptar la política de importar diseñadores extranjeros para que estos sean los que generen diseños al margen de nuestra sociedad. Ojalá se tomen las decisiones más adecuadas. Gracias.